¿Cómo están? Les voy a dar un tip para cuando nuestro perro esté envenenado. Ya ven que hay personas que no les caen bien los perros, les molesta el ladrido y la verdad hay personas malas que envenenan a nuestros perros. O en ocasiones los perros mastican alguna planta venenosa o algún bicho que pues los envenena. Hay un remedio muy bueno para que el perro vomite, para que expulse el veneno antes de que lo lleves al veterinario. Ese remedio es para que el perro vomite y le dé oportunidad de vida para que llegue a tiempo al veterinario. Bien, es un remedio muy fácil que colocamos en un recipiente colocamos agua y le agregamos sal. Le agregamos sal, simplemente sal, un puño de sal, dándole agua con sal al perro, vamos a ocasionar que el perro vomite y expulse el veneno, porque el agua con sal hace que vomite. Lo batimos muy bien y le vamos a dar a beber el agua con sal. O puede ser un puño de sal directamente en el hocico del perro si es que lo puede tragar. Y le podemos dar el agua con sal con una jeringa. Con una jeringa colocamos el contenido del agua con sal dentro de la jeringa y le abrimos el hocico a nuestro perro y le damos a beber el agua con sal. Más o menos así, ven, Duque, Duque, aquí está echado. No se lo voy a dar a beber porque si no el perro va a vomitar, pero es muy fácil, se lo colocamos en el hocico y una vez la jeringa dentro del hocico, le vamos agregando el agua y nuestro perro la va a ir bebiendo. Si se la colocamos en la garganta es mucho mejor para que el perro pueda tragar el agua. Este remedio es muy bueno para que nuestro perro vomite, expulse el veneno, ya sea veneno que le dieron a propósito o si se intoxicó con alguna planta o algún bicho. Hay muchas personas que le dan leche, que le dan a beber otras sustancias que también funcionan, pero agua con sal o sal es buenísima para que el perro vomite rápido, expulse el veneno y tengamos tiempo de llevarlo al veterinario. Soy su amigo Agustín Nieto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.